Buenas noches. Esta palabra me la dio el Señor. Yo salí hoy de la casa, que tuve que salir a hacer algo, y cuando salí a la calle, estaba hablando con el Señor porque encontraba, hay algo extraño pasando y se está experimentando en la atmósfera, se está experimentando en las personas que están alrededor de uno, se está experimentando en los aires y es un espíritu de intimidación y de miedo. Y estaba hablando con el Señor, le estaba diciendo, Señor, ¿qué es esto? Es como si, y esto fue lo que sentí en mi corazón, es como si se hubiera abierto un portal del infierno y hubiera caído en la tierra, llegado a la tierra, un espíritu que está tratando de tomar posesión de las personas. Cuando estuve mirando, estuve en un lugar que estaba bastantes personas y estaba mirando y estaba mirando alrededor y yo estaba diciendo, Señor, pero no entiendo, parecen autónomas, están funcionando como si fueran puppets, maquinarias, títeres, está todo, lo encuentro todo, pero extrañísimo, no sé lo que está pasando aquí, ¿qué es esto? Es un espíritu de temor y miedo horrible. Las personas están con temor, están con miedo. Le pasan por al lado a otras personas y la miran como, échate para allá, no, no quiero que nada me toque, no quiero que... Y tenemos que entender, tenemos que discernir los tiempos, tenemos que saber lo que está pasando. No podemos caer ahí. No podemos caer en decepción, no podemos caer en intimidación, no podemos caer en temor, porque donde cae ese espíritu hay destrucción, donde hay temor no hay paz. Y Dios es un Dios de paz. Dios nos da paz a través de todas las temporadas, de todos los procesos, a través de todos los fuegos, no importa lo que estemos pasando, nosotros tenemos que estar caminando en paz. La paz viene de Dios. So, donde está el temor, no hay paz. Y donde no hay paz, el Señor no está. So, realmente tenemos que entender qué son los tiempos, qué es lo que está pasando alrededor de nosotros y no podemos caer ahí. Tenemos que confiar en Jehová, tenemos que estar en la palabra del Señor, tenemos que estar consagrados, tenemos que estar humillados, tenemos que tener una relación profunda con Él, porque para discernir lo que está pasando, para discernir lo que se está moviendo, para discernir lo que va a venir, que esto no es nada, porque vienen cosas fuertes. Tenemos que estar totalmente conectados con Él. So, no estamos en temor. Los cristianos tienen que levantarse. La iglesia de Cristo tiene que levantarse con osadía, con fuego. Donde está el Señor, donde está el amor de Cristo, que Él está en nosotros, no existe el temor. Cuando hay temor, el amor de Dios no está. So, ¿a qué Dios servimos? ¿Al Dios que está en la cruz, como muchos piensan que está muerto en esa cruz? No. Estamos sirviendo a un Dios que está vivo. Un Dios que trae milagros, prodigios, liberación, sanación, restauración, salvación, protección. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Y a ese Dios lo conocemos y está vivo. So, donde Él está, no hay temor. Donde Él está, está el amor de Dios. Donde Él está, está la protección divina. Donde Él está, está su reino, está su gobierno. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Si tienes temor en tu corazón, pregúntale al Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento de esta manera? No tienes una relación íntima con Él. No lo conoces íntimamente. Porque si lo conoces íntimamente, ahí no hay temor. La palabra dice en el libro de Isaías 41:10. Así que no temas. Así que no temas. Porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? Él está con nosotros. No desmayes.
porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué temes? Pregúntate, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? No puedes tener temor cuando tenemos al Señor en nuestros corazones y Él habita en nuestros corazones. Aunque estemos pasando por pruebas, no tenemos el temor, porque sabemos que todo trabaja para bien para esos que aman al Señor. Y la palabra nos dice, por eso tenemos que estar en la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que decirle, Señor, que esa palabra entre en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra lengua, en nuestros ojos, en nuestros oídos, Señor, imprégnala dentro de mí, Padre, que nunca se vaya, Señor, que yo hable a través de tu palabra, que yo me mueva a través de tu palabra, que yo camine a través de tu palabra, que yo actúe a través de tu palabra, que yo me comporte a través de tu palabra, que yo cuando me vean, Señor, no me vean a mí, pero te vean a ti, vean a un Cristo vivo a través de ti, Señor, que yo me convierta, Padre, en un pedacito de tu reino, en un portal de tu reino en esta tierra. ¿Dónde está Cristo? El Salmo 56:3, cuando tengo miedo, confío en ti. ¿En quién? En Jehová. Jehová es mi pastor y nunca me abandonará. Nunca, nunca, nunca. Filipenses 4, del 6 al 7, dice así: no te preocupes por nada. ¿Por qué? Por nada. No te preocupes por nada, pero en cada situación, con oración y súplica, con acción de gracias, presenta tus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué es lo que va a guardar la paz de Dios? El corazón. Por el corazón salen todos los problemas de la vida, todo. De la abundancia de nuestro corazón, nuestra boca habla. So, cuando este corazón está contaminado y está con temor, lo que sale de aquí no es bueno. Y tenemos que entender eso. So, el Señor nos está diciendo que Él está guardando nuestro corazón. La paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes. ¿Para qué? Para que no nos ataque el diablo y sus demonios. Porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra con el infierno. Estamos en una guerra con Satanás. Estamos en una guerra con los demonios. Estamos en una guerra. Y tenemos que cubrirnos ¿con qué? Con la sangre, con la armadura de Cristo, con la palabra de Cristo. Él nos dio el armamento, la estrategia, para poder combatir lo que está viniendo. ¿Por qué no lo combatimos? Porque no lo usamos. Porque no lo conocemos. Porque no lo vivimos. Porque no tenemos una relación con Él. Por eso es que no lo hacemos. Cuando hay una persona que te dice, yo soy cristiano, y esa persona, el comportamiento es completamente diferente a lo que la palabra está diciendo y a lo que Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer. Si tú conoces al Señor, pero a tu manera, realmente no tienes una relación con Él. Y mientras más profunda sea la relación con el Señor y más los conozcamos, más consagración tenemos a Él. Nos consagramos totalmente a Cristo, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos consagremos totalmente a Él, que caminemos en santidad. En santidad. Eso es consagración a Dios. No existe otra manera. Tenemos que ser los mismos en la casa, en la iglesia, manejando el carro, en el trabajo, donde vayamos, en el supermercado, donde quiera que estemos. Tenemos que ser los mismos. Tenemos que ser los mismos. Tenemos que representar al Señor. ¿Por qué? Porque tú dices, oh, espérate, nadie me está mirando. Nadie te está mirando. Satanás te está estudiando y esos demonios te están siguiendo.
Y nada más que abres una puerta, una rendija en tu vida, te van a meter cuatro palos en la cabeza. Porque van a tratar de desbaratarte. No juegues al cristianismo. No juegues a Cristo. Esto está muy serio, muy serio. Hay mucha decepción, hay mucho temor, hay muchas cosas más que vienen. Y tenemos que estar totalmente sembrados, parados en esa roca. Y esa roca es Cristo. Esa roca es inmovible. Él no se mueve. Él no se endereza. Él se endereza. Es un camino recto, un camino que es muy estrecho. Y la entrada a ese camino, a ese reino, es muy bajita. Tenemos que entrar de rodillas, con mucha humildad en nuestros corazones. El orgulloso no entra en el reino. Y ese orgulloso es el que entra parado. Aquí estoy yo, el bárbaro o la bárbara. No se entra así. En el reino de los cielos se entra humillado delante de los pies del Señor, completamente sometidos a Él, caminando en su voluntad, en su obediencia, en su palabra, en su reino, en su amor, en su sanación, en su transformación, en su salvación. Primera de Juan 4:18. No hay miedo en el amor. Cuando amamos con todo nuestro corazón y tenemos el amor de Cristo adentro, no hay temor. No hay temor porque Él está con nosotros. Él nos quita todo, todo. Él nos limpia, nos purifica, nos santifica. Oh my God, remueve todo lo que nos ha estado aguantando. Y el temor se va. Se va el temor a amar. Y podemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Podemos amar de verdad como nunca en la vida hemos podido amar anteriormente. Y sabemos que el Señor nos ha transformado a través de ese amor, que somos capaces de darlo en abundancia, sin temor a que nos hieran, sin temor a que nos traicionen, sin temor, porque es el Señor el que nos sana, no es el hombre. Y dice, pero el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. Ama con todo tu corazón, no temas. Ama. Salmo 23:4. Y este salmo realmente me toca mi corazón, porque cuando estamos pasando por pruebas duras, el Señor siempre está con nosotros, siempre, nunca nos abandona. Dice, aunque camino por el valle más oscuro, no temeré ningún mal, porque estás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelan. El Señor está con nosotros siempre, siempre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, que todo espíritu de temor se desvanezca de las vidas de todo eso al sonido de mi voz en el nombre de Jesús. Señor, dale osadía. Entra Espíritu Santo con fuego santo incinerando todo temor y toda intimidación. Y dale un espíritu de osadía. Levántalos, Señor. Levántalos como guerrero. Así como levantaste a Yahshua. Así como levantaste a David. Así como levantaste a José. Señor, levántalos. Que a través de la prueba, en vez de amedrentarse, en vez de ponerse con temor, Señor, que se levanten, Señor, que se levanten en osadía, que se levanten a buscarte más fuerte, Señor, más tiempo contigo, Señor, que entren en las profundidades de tu amor, en las profundidades de ese corazón, Señor, que es tan profundo y tan ancho, Señor, que cuando entramos ahí, todo se desvanece, Señor. Y nos llenamos y nos impregnamos, Señor, de ese amor precioso, ese amor dulce, ese amor que es como miel, que sana, sana completamente el alma, Padre. Gracias, Señor, por esas transformaciones. Gracias, Señor, por ese amor santo y bendito que tú nos das, Padre. Le sello completamente en la sangre de Cristo. Y yo declaro, Señor, que esta palabra entre en sus corazones. En el nombre de Jesús los bendigo y yo declaro shalom a tu vida. Shalom en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Bye bye.